¡Wow! Mira todos los shaders que tengo para la versión 1.18 de Minecraft. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¡LOL! ¡Son demasiados! ¿Viste cuántos shaders tengo ya para poder colocarme? Y tú también lo vas a poder hacer el día de hoy porque te enseñaré a cómo colocarte shaders para Minecraft 1.18 totalmente gratis y de la forma más rápida que jamás lo hayas visto. Pero, necesitamos algunas cosas antes de empezar a instalar los shaders. Primero que todo, necesitas instalarte Optifine 1.18 para Minecraft 1.18, que te lo voy a estar dejando pin aquí a la derecha y también en la descripción un tutorial por si no te lo has descargado, porque los shaders solamente se pueden colocar con Optifine. Una vez que hayas instalado el Optifine, sí, te esperaré. Bien, pues tenemos que irnos al escritorio de nuestra computadora. Yo en la descripción te voy a estar dejando cada uno de los shaders que veremos a continuación. Actualmente tenemos los mejores shaders para Minecraft 1.18. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 13 shaders y todos más o menos tienen sus páginas, entre comillas, oficiales. La mayoría van a estar en esta página que se llama CourseForge.com, pero yo de verdad que te lo voy a estar dejando en la descripción. Y además, al final del video vamos a estar mostrando cada uno de los shaders, de cómo se ven y bla bla bla. Bien, tenemos distintas páginas. En este caso tenemos aquí los Chocapix y podemos elegir, podemos mirar aquí cuál es la versión del juego. La versión entre comillas da un poco igual, ¿de acuerdo? Porque en este caso, como la versión 1.18 de Minecraft está tan nueva, pues hay, creo que hay uno solamente de la lista que es específicamente para la 1.18. Los demás son de la 1.17 o versiones anteriores, pero se pueden ocupar perfectamente. En este caso, por ejemplo, podríamos descargar este, el Extreme, ¿sabes? Tendrías que leer cuánto pesa, versión del juego 1.16, sí, no nos importa. Si tu PC lo puede aguantar, esto es extremo, o sea, te va a tomar demasiados recursos, pues vienes aquí, le apretas y lo descargas. O sea, simplemente vendrías aquí, le hacemos un clic, nos va a pasar a esta pantallita y la descarga va a empezar en 5 segundos, se está descargando ya. Aquí lo tenemos, perfecto. Yo lo voy a eliminar porque en mi caso Extreme es demasiado para mí. También tenemos otros tipos de shaders que, por ejemplo, en esta página de aquí, que son los Sildur Vibrant Shaders. Y como ven, aquí tenemos distintos tipos. Tenemos los Light, Medium, High, Motion Blur, Extreme y Extreme Volumétrico. O sea, está ordenado desde menor capacidad de procesamiento de tu computadora a mayor capacidad de procesamiento. Así que en este caso nosotros vendríamos y sería, en mi caso particular, que yo quiero jugar con shaders y además quiero que se vean bien, entonces descargaría el primero, que es Light. Y aquí además te dice que es compatible para la 1.18. Entonces en este caso que el shader tenga su página oficial también, le daríamos en download. Seguramente nos llevaría a un acortador, le daríamos en saltar la publicidad y después de todas formas nos va a llevar aquí. Y como ven, dicen Sildur's Vibrant Shaders, Light. Es muy importante que diga el Light igual, ¿de acuerdo? Entonces le daríamos aquí lo mismo, descargar, y se nos empezaría a descargar nuevamente los 5 segundos, esperamos. Y aquí ya se nos han descargado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer será abrir cualquier carpeta, venir hacia acá. En la barrita podemos colocar %appdata%. Esto nos va a llevar a donde tenemos las cosas instaladas. Nos iríamos a .minecraft, bajaríamos hasta buscar la carpeta que dice Shaders Pack y aquí lo introduciríamos. En este caso agarraríamos la carpeta directamente desde aquí y la meteríamos en la carpeta de descargas de, o sea, en la carpeta de .minecraft. Yo ya lo tengo, pero le voy a dar en reemplazar archivo. Este de aquí es, y ahí tendríamos instalado dentro de nuestra carpeta. Ahora simplemente tendríamos que volver al juego y seleccionar el shader que queremos utilizar. Una vez que hayamos descargado todos los shaders del mundo, pues simplemente apretamos escape, opciones, ajustes de video. Nos venimos a la sección de shaders y ya tendríamos todos los shaders. En mi caso tengo puesto los Chocapix. Estos Chocapix son low, ¿de acuerdo? Son low, o sea, son para PCs más o menos entre gama media-baja, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces yo voy a elegir este, por ejemplo, que son los Sildur que vimos recién cómo se instalaban. Simplemente lo selecciono una vez, espero a que se cargue y le doy en done. Mira cómo se ve en este. ¡Wow! Este se ve muy bien. Quizás empiece a utilizar este shader pack, se ve bastante bien, me gusta. Simplemente así, hola, ¿cómo estás? Sí, es verdad que, bueno, no sé si es por la versión o qué, pero sí se nota una bajadita más de FPS. Pero es que se ve muy guapo, se ve muy lindo. El Chocapic yo encontré que ya se, sí, se veía bastante bien para lo que me daba, pero este se ve muy guapo, los colores son muy hermosos. Sí, vamos a probar los otros también.
Sí, porque ya aprendimos cómo se instalan, ahora simplemente vamos a ver los otros. Y cada uno de estos te lo voy a estar dejando en la descripción con sus respectivos links. Ok, vamos por el primero, por el vellón Belief Legacy. Done, done, done y back to game. Podemos ver cómo es. Buf, se ve como que hay demasiado sol, ¿no? Como que estoy demasiado encandilado. Se ve bastante colorido. Este, pues pide bastante recursos de la PC. Como ven, voy a 15, 16 FPS. Sí, se ve bien para hacer alguna cinemática o algo por el estilo. Pero en mi caso, para jugar, pues no lo haría. ¡Wow! Si miro al sol, mira esos efectos. Se ve totalmente increíble, ¿eh? ¡Wow! Las mecánicas de mirar al sol. ¡Ah! Perfecto. Las nubes también me encantan cómo se ve. Lo que no me gusta es que como que la visión en general se ve como un poco borrosa, ¿sabes? Entonces eso no me gusta mucho. Pero bueno, vamos a probar el siguiente. El siguiente va a ser los BSL. Estos también son muy pero que muy conocidos. Mira, este igual se ve como borroso un poco, pero sí son bastante bonitos, ¿eh? No tiene la animación. Bueno, tiene una pequeña animación, si se dan cuenta, de mirar al sol, aquí está. Las nubes parecen algodones de azúcar. También tenemos que mirar el agüita, ¿eh? También tenemos que mirar el agua. Se me olvidó mirar el agua en el otro. Pero sí se ve bastante bien un chapuzón. ¿Qué tal un chapuzón debajo del agua? Sí, se ve perfecto. Me gustan estos, también son muy pero que muy hermosos. Vamos por el siguiente. Los Chocapics ya los vieron que eran los que tenía puesto al principio, así que los vamos a saltar y nos vamos a ir a los Complementary Shaders. Wow, eso sí se demoró en cargar. Creo que ahí viene mucha mandanga. A ver, ¿qué tal? ¡Wow! Estos se ven muy lindos. Sobre todo las sombras. Ahí no hay efecto de mirar al sol, perfecto. Los colores son muy vivos, me gusta, se ve como. No parece Minecraft, se ve muy. No sé, se ve como muy genial. A ver, vamos a mirar aquí el agüita, cómo se ve también. Vamos a bajar. El agua se ve realmente bien acá abajo. Se ve muy, pero que muy bien. Me encanta, muy colorido. Con tantos shaders bonitos, no sé con cuál quedarme al fin y al cabo. El siguiente que miraremos son los Continuum Shaders. Bien, estos son los Continuum Shaders. ¿Dónde está mi solcito? Sí, este tiene efecto de mirar al sol. Las nubes se ven. Yo diría que se ven más realistas porque las nubes. Bueno, a veces las nubes se ven así cuando está bastante despejado. Otras veces sí que es verdad que parecen algodones de azúcar. Esto, la calidad no me gustó tanto este. Parece como si el Minecraft fuese su versión beta o algo así. Pero está gracioso, ¿no? Está gracioso para hacer alguna cinemática o algo por el estilo. Vamos a ir a mirar rápidamente el agua, cómo se ve. ¿El agua? Me gusta cómo se ve el agua ahí por debajo. Muy azul, el agua no es azul, mi hermano. Pero bueno, se ve bastante bien. Vamos a por los Nostalgia, que también son uno de los más conocidísimos. ¡Wow! Mira. El efecto de mover la visión, Jin, 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 son mucho más realistas. O sea, tú realmente cuando corres, si llegas a correr muy rápido y giras, Jin, Jin, vas a ver como que la vista se te va a correr un poco. Las nubes, muy de Minecraft las nubes, ¿eh? Muy, pero que muy de Minecraft, muy cuadradas. La iluminación también, genial. Da como en la cámara, con ese giro, con esa distorsión, pues es bastante como realista. No sé, al principio puede ser un poco pesado quizás, pero después puede ser bastante bien. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me estás diciendo? ¿Eh? ¿Eh? Por supuesto, vamos a mirar el agüita también, que lo tuvimos acá al lado y no le echamos un vistazo. ¡Wow! Se ve agua cristalina. El agua de Minecraft es bastante bonita, ¿eh? ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Es precioso! Ahora utilizaremos los Oceano Shaders. Por su nombre océano, yo supongo que, pues, lo. ¡Ah! Oh, sí. El agua se ve muy bien. Digamos que el agua es su predilección. Vamos a hacer un chapuzón por aquí. ¿Cómo se ve por debajo? Sí. Tiene lo mismo que los BSL. El hecho de cambiar la cámara se ve un poco más borroso. No hay efecto de mirar al sol, pero se ven bastante bonitos, ¿eh? Este tiene aún más efecto de como de estar corriendo y que se te haga como una visión de túnel. Se ve muy bien, la verdad. Se ve muy guay. Hola, calvo. Hola, ¿cómo estás, calvo? Siguiente es Project Luma. Mira, este realmente me va muy bien de FPS. La verdad es que es parecido a los Chocapix, quizás. O sea, la iluminación es bastante, bastante fuerte. Los colores brillantes me gustan bastantes. Vamos a ver si hay. ¡Ey! Hay efecto de mirar al sol también. Está muy bien. Tenemos sombrita. Me veo precioso. ¡Wow! Y el mar. Vamos a mirar el mar cómo se ve. El mar se ve realmente bien. Se ve realmente. ¿Cómo se llama? Realista. Porque al moverse el agua, pues se desenfoca lo que está abajo. Vamos a echarnos un chapuzón también. ¡Wow! Se ve muy bien. Muy colorido. Me encantan estos shaders. Y además, también se ve el efecto de la luz del sol rebotando contra el agua. Se ven muy buenos. Son muy maravillosos. Fue muy pero que muy lindo. Me encanta ese color tan potente que tiene. ¿Por qué el sol es redondo? Cada vez nos quedan menos shaders. Ya probamos los Sildult Brightened Shaders. Así que nos vamos a ir ahora con los Sora Shaders. Dorime.
Dorime, el cielo es muy pero que muy realista. Tenemos efectos de mirar al sol también. Este es un poco menos colorido, por lo tanto me va un poquito mejor de FPS. Y este estaría bien para gamas bajas, porque quieren como agregarle un poquito más de gráficas al Minecraft, pero a su vez quieren que les vaya bien. Mira, aquí el agua se ve totalmente translúcida. En los otros que estuvimos viendo, pues el agua se veía azul, como si tuviese una piscina abajo. Y este se ve totalmente translúcida, no metemos por debajo, pero también se vuelve azul cuando te metes. Interesante, interesante. Se ve bonito, me encanta. Me encanta, no sé, como si tuviese que hacer un top, no sabría con cuál quedarme. Por último, nos iremos a los Vanilla Plus. El Vanilla Plus es Vanilla, pero Plus, o sea, no, sí está bastante bien también. ¡Ey! Se está yendo el sol, se nos está yendo el sol. ¡Vuelve sol! ¡Vuelve a mí! Eso es. No es tan brillante como los otros, pero sí agregan bastantes mecánicas de iluminación, de sombras. Se ve bastante bien, la verdad. Bastante, bastante bien. Es como literal. Es vanilla, pero un poquito mejorado. O sea que tienes shaders, puedes decir, ¡hey! ¡Tengo shaders! Pero tampoco es para tanto, ¿sabes? El agua se ve normal. ¡Uy! ¡Este troleo! Ok, me caí. Había una zanja. Bien, nos vamos a meter al agua a ver qué tal. El agua, wow. No esperaba que se viera así, realmente. Es como que se ve totalmente épico por dentro, pero popó por fuera. A mi parecer me quedaría con esto, con los Sildur. Realmente se ven muy pero que muy bien. Así que me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál de todos estos te pareció más épico, porque realmente son muchos. Cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. A mi parecer este es el mejor para mí. Habrá otros que servirán en PCs más potentes, pero para la mía este está perfecto. Así que déjame en los comentarios cuál fue el que más te gustó.